pescadoras, los saludamos nuevamente en un episodio más de su canal favorito, Pesca desde Cero. Nos encontramos nuevamente en este lugar tan bonito, pescando. Hoy es día sábado, son las 7:30 de la mañana. Y pues vamos a probar un nuevo arreglo que descubrimos por ahí. Se llama, el bajo se llama balancín. Entonces vamos a probarlo y si nos da resultados, pues con mucho gusto les enseñamos cómo hacerlo. Esperamos que les guste nuestro video, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, déjenos like y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un video nuevo. Nos dejamos con las imágenes, bonito día. Bueno amigos, miren, la finalidad de este arreglo es que la carnada y el plomo viajen juntos. De esa manera vamos a obtener más distancia. ¿Cómo lo hacemos? Usando este pequeño ganchito que llamamos bait clip. Se gancha el anzuelo con la carnada y ahí quedan en un solo conjunto. Y evitamos el efecto de la carnada volando suelta por todos lados. Si se fijan, van juntos ahí. Entonces vamos a hacer un lance. No creo que se note en la cámara, pero sí estoy logrando mayor distancia de la que normalmente hacíamos con el arreglo Paternoster. Si se fijan, va junto el plomo con la carnada. Viajan en una sola unidad. Y bueno, vamos a hacer el lance. Le recordamos apretar el freno. Checaron, ese lance fue como de unos 80 más o menos metros. Muy buen lance. Ahora solo nos falta pescar. ¡Maldita suerte! ¡Un globo! Tráeme la pinza, hijo, por favor. No, ya está. No, señores. Nos estamos convirtiendo en especialistas en pez globo. Esto ya es vergonzoso. Estás enorme, maestro. Mira nada más mi mano. Y ya desde mi rato ahí colgado. Avísame de las olas, ¿eh?
Pues este va a ser de catch and release porque no creo que te lo quieras comer. Este es más grande que el Acapulco, ¿verdad? Sí, está enorme. Ah, carajo. Sí. Está pesado, pesa como un kilo. ¿En serio? Sí, mira. Tranquilo, amiguito, tranquilo. Te vamos a salvar. Ahora sí. Vete. ¡Ah! Se ganchó. ¡Ah! Hazte para acá porque lo va a regresar. Ahí está bonito. Pero no peleó nada. ¿Oh? Aquí están. Bueno, señores, miren, tenemos un purelito. Acá están. Aquí están. Déjame verlo, no, no se ve con. No, no lo dejo ver. Oye, está bonito. Miren qué bonito forelito agarramos, señor. Vamos a ver cómo. Ahí está. Miren. ¿Quieres calarlo? ¿Quieres calarlo? Vamos a liberarlo. Queremos ver cómo nada. Dale, amiguito. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, amigos pescadores y pescadoras, pues eso fue todo por el día de hoy. Ya estamos en casita. Concluimos que le vamos a dar más oportunidades al arreglo de balancín. Este arreglo es un arreglo que sí cumple lo que promete, que es lograr mayor distancia en los lanzamientos. Nosotros como pescadores de costa es lo que siempre estamos buscando, obtener mayor distancia. Y este arreglo de balancín, pues sí nos otorgó, yo creo, unos 15, 20 metros más. Solamente se nos pegó el pez globo. Por eso digo que vamos a dar un poquito más de oportunidades. El jurel se pegó con el arreglo Paternoster que hemos utilizado anteriormente. Y bueno, pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen sus sugerencias, sus preguntas, sus consejos también. Nosotros no somos expertos, somos pescadores primerizos, somos pescadores aprendices y vamos aprendiendo conforme la marcha. A propósito, quiero saludar a nuestro amigo Robert, a nuestro amigo Carlos Morales, a nuestro amigo Andrés, que siempre están al pendiente de nuestra página. Les mandamos muchos saludos y los invitamos que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen like, que nos dejen sus comentarios, que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Y bueno, pues los dejamos por esta vez y esperen nuestro siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Cuídense.